Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Melissa. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Daisy, bienvenida. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra clase número 14, que corresponde a la semana 4. No me voy a cansar de repetirles en cada inicio de clase que por favor nos pongamos al día con las actividades que se encuentran en el aula virtual. Muy amablemente, los de inglés corporativo este día han enviado un mensaje. Si no me equivoco, para nuestro caso, en su grupo lo sigue José Orellana. Entonces, él nos envió un mensaje ahora en la mañana al grupo. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta. Y les están repitiendo nuevamente que nos tenemos que poner al día con las actividades que se encuentran ahí. Quiero irme en este momento antes de iniciar para lo que es el aula virtual y quiero que por favor ustedes vean que cuando nosotros iniciamos en lo que corresponde al curso, ya aparece un mensaje en la parte de arriba acá, en el cual ahí está, que automáticamente ese día se va a cerrar y ya no van a poder ustedes realizar ninguna de las actividades que se encuentran acá. Recuérdense que nos encontramos en la sección 4, que corresponde a tablas y gráficos, tabla y gráficas básicas de Excel. Tenemos ahorita ya el tema número 2, que es buscar y reemplazar. Y después de este tema,
En este caso del video que ustedes han visualizado, se encuentra ya una pequeña evaluación corta que tienen que realizar, que corresponde a 4 preguntas. Si ustedes ven, todas son de verdadero y falso. Después tenemos otra evaluación acá, que igualmente corresponde a 4 preguntas de verdadero y falso. Creo que yo les había comentado que solamente eran 2, pero son 3 evaluaciones que se encuentran acá que ustedes tienen que realizar. Quiero invitarlos para que no dejen a última hora todo, se los vuelvo a repetir. No voy a querer que usted se vaya a estar comunicando conmigo y me diga, mire, fíjese que no lo pude hacer. Mejor anticipe si usted tiene alguna dificultad en poderse contactar, ya sea con los de inglés corporativo, conmigo en privado, para que lo podamos ayudar. Yo agradezco a cada uno de ustedes por la puntualidad que siempre han tenido. Sé que este grupo es bastante pequeño, a comparación de los de la noche que son más grandes, pero ustedes se han mantenido y se encuentran en este caso en cada clase que tenemos cada día. Y eso se valora mucho. Igualmente, pues, si a mí me piden de buscar la lista o saber quiénes son los que se conectan, yo sé perfectamente acá los que se conectan siempre. Entonces, motivarlos a que si tienen alguna consulta, pues con gusto, yo soy a la orden para poderlos ayudar. Muy bien, voy a regresar nuevamente a compartir mi presentación. Les decía que ya nos encontramos en la sesión número 14, estamos a 2 sesiones de poder finalizar y que a ustedes pues se les otorgue lo que es el diploma que ustedes ya pueden trabajar en este caso en Excel. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar los objetivos generales de sesión. Tenemos un tema adicional que siempre les doy en cada clase. Espero que este día pues podamos finalizar con ese tema y que ustedes puedan ver otras formas, siempre trabajando con tablas y con cuadros, que es lo que ustedes han estado aprendiendo todo este tiempo, lo puedan incorporar esas acciones que quiero mostrarles. Vamos a presentar el contenido, vamos a explicar y a desarrollar los ejercicios. El tema de este día, yo sé que si ya revisó la plataforma, es un tema bastante corto, pero yo quiero enseñarles todo lo que podemos trabajar allí, los errores que nos da Excel, en este caso cuando no es una búsqueda correcta. Entonces quiero enseñarles todo lo que puede llegarle a suceder solamente con esta acción de buscar y reemplazar. Entonces, como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes utilicen la herramienta Buscar y Reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Además de eso, de poder sustituir o reemplazar lo que son valores, nosotros, tanto que sean valores numéricos a texto o de texto a valores numéricos, también podemos cambiar formatos, ¿sí? Como usted lo está escuchando, no solamente se utiliza para sustituir valor o buscarlos, sino que igualmente podemos cambiar formatos. Y ahora, yo les he colocado en los ejercicios algunos errores que nosotros cometemos. Bueno, se le llama error porque con la acción que voy a hacer no me lo realicen todo. Pero van a ver ustedes que nosotros podemos cometer esos errores en acciones que no son correctas. Cuando usted vaya a crear un formato, y ya lo hemos visto, es para toda la celda, para que después no vaya a suceder esto que les voy a mostrar este día. Y después vamos a identificar la forma, nuevamente el tema de quitar duplicado para que se vean. Miren, es algo bastante fácil. Pero de repente desconocemos si existe un comando que hace esta acción. Entonces yo quiero mostrarles antes que finalice este curso la forma en cómo se puede realizar esta acción. Entonces voy a iniciar acá, miren, con el tema buscar y reemplazar. Dice que cuando trabajamos con mucha información en Excel, puede ser difícil encontrar un dato específico. Cuando trabajamos con bases de datos,
Nosotros de repente queremos ir a buscar una palabra específica. Y entonces es por eso que tenemos la acción de buscar y reemplazar. Dice que para lo cual puede usar el comando buscar y en caso que necesite cambiar parte del contenido, puede usar el comando reemplazar. Veamos cómo usar estas dos herramientas de Excel. Para eso me voy a ir en ese momento a mi libro de Excel. Quiero que visualicen que este libro con el que ahora voy a trabajar, me voy a ir para cada una de las hojas. Tengo la hoja llamada Buscar, ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. ¿Todos visualizan mi libro de Excel? ¿Me dicen, por favor? Sí. Gracias. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces yo tengo acá, miren, yo tengo acá cuatro hojas con diferentes nombres y todas tienen la misma información. Vamos a trabajar con información que hemos hecho copia en todas las hojas. Pero ahora, ¿por qué? Porque yo necesito que ustedes vean todo lo que hace la acción de buscar y reemplazar. No solamente me busca, no solamente me reemplaza, sino que las acciones tanto las puedo trabajar en una hoja como en todas las hojas de una sola vez. Cuando nosotros tenemos bases de datos que no corresponde solamente a una hoja, sino que corresponde a mi libro completo, esta acción que les voy a mostrar acá puede llegar a funcionar y hacernos más fácil nuestra vida laboral. Tanto porque yo creo un formato, ya sea en este caso el color que le coloqué, no le gustó a mi jefe. Y entonces empezar a realizar esta acción de seleccionar, ya usted ya sabe, me puedo venir para acá y hacerle todos los cambios que yo quiero. Y puedo copiar formato y igualmente podérselo hacer en todas las hojas. O sea, irme para todas las hojas y colocar ese formato. Eso usted ya lo aprendió. Pero porque usted ha venido paso a paso aprendiendo las diferentes formas en cómo usted puede hacer esta acción, hasta el punto en que vamos a llegar que nosotros podemos ocupar otras acciones en Excel para poder lograr trabajar de una forma correcta. Entonces, voy a iniciar acá mostrándoles dónde podemos ir a buscar este comando. Si yo me encuentro en la pestaña de inicio, yo me voy para el grupo Modificar y acá en el grupo Modificar tengo buscar y seleccionar. Si yo le doy clic a la flecha que se encuentra acá, yo tengo buscar y tengo reemplazar. Esta sería la forma en que yo lo hago por medio de un comando en el cual me abre esta pequeña ventana o este cuadro. Y si ustedes ven, véanme por favor acá, buscar y reemplazar se llama, tengo las dos pestañas. Pero igualmente yo puedo venir acá y decirle reemplazar. ¿Qué sucedió acá? Que me cambió de pestaña, pero sigo teniendo la misma ventana. Entonces acá puedo irme a buscar o reemplazar. Los dos comandos me llevan a la misma ventana para poder realizar la acción que yo quiero. Si usted específicamente quiere reemplazar, entonces se va a reemplazar y acá usted realiza lo que sería la acción. Pero lo que utilizamos o la mayoría que utilizamos Excel lo hacemos por medio de combinación de teclas. Cada vez que vamos a hacer una búsqueda, recordémonos que nuestro teclado es como el esencial porque nosotros ahí vamos a empezar a digitar o estamos en ese momento digitando. Ya les he dicho varias veces que el utilizar o venirme acá con el mouse, sabiendo que he estado utilizando mi teclado, pues puede llegar a confundir al usuario.
ustedes en algún momento cuando se vean con mucha información me van a entender. Tal vez ahorita usted dice, no, mire, yo fácilmente, pues yo me voy para acá y hago la acción. Pero cuando nosotros hemos estado digitando y queremos ir a buscar una palabra rápidamente, las combinaciones de tecla, y no me voy a cansar de decirles, nos ayuda mucho a poder trabajar. Más cuando nosotros tenemos un libro de Excel y queremos encontrar la información más rápido. Entonces, fíjese por favor acá, yo voy a hacerlo con combinaciones de tecla y voy a irme a Control y B. Control y B. Esa es la combinación para ir a buscar o en este caso pasarme a la pestaña de reemplazar. Control B me hace esta acción automáticamente. Si usted se llegara a olvidar dónde existe ese comando, por ejemplo, en la cinta de opciones, de repente cuando estamos trabajando con funciones nos vamos para la pestaña de fórmula y entonces solo acá y de repente necesito hacer una búsqueda, entonces Control B va a realizar la acción. No me voy a ir en este caso a inicio y acá, porque entonces voy a quitar, porque estoy utilizando, por ejemplo, este grupo, y entonces la acción para hacer una búsqueda más rápida es Control B. Entonces, él me ayuda a que se me abra esta ventana y que yo pueda realizar la acción. Muy bien, conozcamos entonces esta ventana que se nos abre. Véanme, por favor, que yo tengo acá en la pestaña de buscar, primero la opción para poder buscar sin formato establecido. Cuando me dice sin formato establecido es porque yo voy a buscar exactamente lo que corresponde al texto. Y acá tengo dentro de, yo tengo el libro, o puedo decirle hoja. Lo voy a hacer en este momento en una hoja. Buscar por filas y buscar por columna. Por defecto me aparece buscar en fórmulas, pero igualmente yo le puedo decir buscar valores o en este caso comentar. Pero ahorita lo vamos a hacer acá, lo vamos a dejar así. Además de eso, cuando hacemos una búsqueda y en nuestra hoja tenemos mucha información, nosotros podemos destacar acá. Automáticamente cuando se abre la ventana, me aparece coincidir con el contenido de toda la celda. Automáticamente. Pero si yo quiero, le puedo decir coincidir con mayúscula y minúscula. ¿Por qué? Porque Excel a veces es como bien minucioso al realizar la búsqueda. Entonces tenemos que tener cuidado que si nuestro texto, por ejemplo, está todo en mayúscula, nosotros indicamos acá, colocamos la información correcta. Y si no, pues podemos igualmente hacer esta acción. Yo lo voy a dejar así como me aparece. Y tengo otra acción acá, miren, donde le puedo decir buscar todos o buscar siguiente. Además de eso, en la parte de abajo, que no se muestra, vea, esta es la forma en cómo aparece la ventana, pero cuando yo me desplazo hacia abajo, miren, me aparece todo. Libro, hoja, nombre, celda, valor. Ya van a ver cómo hace la búsqueda y qué es lo que representa esta acción que se encuentra acá. Esto, miren, es bastante importante porque a veces se me confunden. Hay una combinación de acción que necesito igualmente que ustedes aprendan cuando quieren seleccionarlos todos. No solamente es de buscar. Sé que la acción es buscar o reemplazar, pero yo necesito que esto lo aprendan a manejar bien porque hay muchos usuarios que aprenden solamente a hacer la acción de búsqueda, pero no aprenden a poder trabajar con este cuadro otras acciones adicionales que podemos. Y eso es lo que yo quiero enseñar. Entonces, tengo además, miren, sin formato o acá tengo una opción. Cada vez que aparece una flecha hacia abajo, quiere decir que yo tengo más acciones ahí, donde me aparece con formato o elegir un formato de celda. Específicamente en esa celda yo tengo un formato, lo he hecho solamente para alguna y entonces necesito que me lo busque.
Pero frecuentemente lo utilizamos así. El formato se lo damos a todas las celdas. En este caso, a todas las filas, a todas las columnas por igual. Voy a hacer ahorita así como se encuentra o como me aparece para poder hacer una búsqueda. Yo voy a buscar la palabra, en este caso, matemática. Y voy a escribir ahorita, mire, matemática. Y le voy a dar en este caso, buscar. Fíjense lo que me aparece acá. No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Adli, opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsqueda. Ah, muy bien, pero al visualizar, yo tengo la palabra correcta acá, matemática. Pero vean cómo es Excel. Excel es muy minucioso, porque internamente Excel va buscando carácter por carácter. Y cuando él, por ejemplo, se detiene acá, y entonces dice no. El acento. Exacto, exacto. Entonces, a veces están y dicen, pero ¿por qué no me lo encuentra? Estamos buscando mal, ¿qué estoy haciendo mal? Pero algo que usted no coloque, y así como el compañero acaba de decir que ya visualizó qué es lo que hace falta, no me lo va a buscar. Inge, pero usted nos ha dicho que Excel es inteligente, que él hace sí, pero recuérdese que él es un programa y el usuario es usted. Y usted le tiene que indicar qué es lo que quiere. Muy bien, fíjense lo que voy a hacer en este momento. Voy a colocarle, permítanme, me voy a equivocar acá, vamos a ver. Le voy a nuevamente decir, y fíjense por favor, a Excel puede llegar un momento en que si me pida que coincida que sean todas mayúsculas, puede llegarle un momento, no le voy a decir que no, pero acá él fue a buscar carácter por carácter y cuando estaba en la M y pasó a la A, créanme que así lo ha hecho Excel, encontró que no coincidía, porque ahí hacía falta la T. Entonces, cuando usted vaya a hacer una búsqueda, sea muy minucioso de ir a buscar la palabra para que Excel se la encuentre. No esté diciendo que no puede o que no le sale. Saben que hay muchos usuarios que acá a veces se frustran porque ¿y por qué no me lo encuentra? Pero yo por eso quiero enseñarles, aunque ustedes vean que es un tema muy fácil, vean que hay que seguir la secuencia. Entonces, vean, por favor. Miren, ya ahora en la parte de abajo, si yo me voy desplazando con mis teclas de cursor, me va realizando la búsqueda hasta donde él lo encontró. ¿Qué me dice? Tengo el libro ejercicio buscar y reemplazar con la extensión .xlsx. Eso usted ya lo sabe. En este caso, está buscando en la hoja. Vean, por favor, las celdas automáticamente me las pone absolutas y el valor a buscar, en este caso, era la palabra matemática. Miren toda la información que él me ha dado acá. ¿Por qué? Porque yo la busqué en mi hoja. Ahorita estoy haciendo búsqueda de hoja. Ahora que ya busqué, entonces ya sé yo las celdas en las cuales se encuentran. Yo tengo acá una acción. A veces me dicen, ¿por qué buscar por fila? Yo puedo decirle que me lo busque, por ejemplo, acá en columna. E igualmente me va a hacer la misma acción. Si yo le digo buscar siguiente, vean que, véanme por favor acá lo que corresponde a mi hoja de trabajo, él se está desplazando hacia abajo. Porque la información en este caso lo tengo en una sola columna. Y ahí se está desplazando para abajo. Puede suceder que si yo lo tengo, por ejemplo, en fila, siempre me va a hacer la acción porque yo ya hice la búsqueda y ya lo tengo acá. Ya está un precedente de información. Aunque yo le ponga por filas, vean que igualmente me va a realizar esta acción. Entonces, ya hice la búsqueda, ya vi que Excel, ya sea que lo ponga en mayúscula y minúscula, él siempre me va a hacer, en este caso, la acción. Voy a colocar ahora otra palabra.
en este caso, buscar todo. Y vean, nuevamente me acaba de tirar un error. ¿Qué será ahora si ahora lo puse en mayúscula? Lo mismo por la tilde. La misma tilde, ¿verdad? Vamos a ver acá. Exacto. Dice el diccionario de ortografía, oraciones de ortografía y gramática, que cuando nosotros colocamos algo en mayúscula, independientemente está bien cuando nosotros lo ponemos sin tilde. Pero acá, porque es carácter por carácter que me está buscando, en este caso Excel, sí tiene que corresponder la acción para que él me haga, en este caso, miren, la búsqueda. Fíjense acá, voy a cometer otra acción. Voy a poner, ahí está, sociales. Siempre me lo va a encontrar. Porque él está asociando la letra. Y más adelante ustedes van a ver que existe una función llamada mayús y minús. Y por esa función que existe, que se encuentra internamente, que nosotros podemos colocar, ya sea las letras que están en mayúscula, en minúscula, o las que están en minúscula, ponerlos en mayúscula, es por eso que Excel realiza esta coincidencia de acción. Vean que automáticamente, cuando me hace la búsqueda, porque lo estoy haciendo ahorita en la hoja, esta acción la estoy haciendo solamente en la hoja. Entonces, acá miren, igualmente me hace la acción de búsqueda. Por ejemplo, voy a buscar acá otro. Permítanme, voy a buscar el número 2. Ya se encontró acá. ¿Qué sucede si yo, cuando tengo valores numéricos, vean que si yo me voy a desplazar en este caso hacia abajo, ahí lo está encontrando en este caso Excel. Le voy a decir que sea por columna para que me haga en este caso la búsqueda de todo. Le voy a decir que coincida, buscar todo. No me ha hecho ningún cambio de absolutamente nada. Uy, perdón, acá. Buscar todo y ahí me hace la acción. Sean valores numéricos, sean en este caso palabra, voy a poner acá not, buscar todo. Y entonces igual, miren, acá tengo... Me desplazo hacia abajo y ahí se encuentra. Ahora quiero hacerles una pregunta a ustedes. Si yo quisiera seleccionarlo todo, ¿cuál creen que es la combinación de tecla para poder seleccionar acá en este cuadro toda esta información que se encuentra acá y no irme a reemplazar, desplazándome hacia abajo, sino que seleccionarlos todo para que me aparezca en mi cuadro seleccionado? ¿Cuál combinación de tecla ustedes si conocen, para poder hacer esta acción? Ajá. ¿Me dicen si la saben o no? No, no sé. Yo no sé, sinceramente. Ah, muy bien. No. ¿No? Ok. Vamos a ver acá. Ah, muy bien. Muchos se confunden. Y cuando nosotros queremos seleccionar todo, dicen que control E hace esa acción. Todos piensan que es control E. Pero saben que acá, específicamente con esta acción, es control, me voy a posicionar acá, control A. Nunca olviden esto que les estoy diciendo. Anoten. Cuando estoy en este cuadro, y ustedes quieran realizar la acción para poderlo trabajar, todos sabemos que control E hace esa acción. O sea, si yo me voy y presiono control E para Word, lo hace, o para seleccionar otras acciones, pero acá no. Acá es control A. Y yo voy a bajar acá y miren, ahí están seleccionados todo. Acá ya no me puedo perder. ¿Por qué?
Porque usted está buscando, sí, ya encontró. Pero ¿qué sucede cuando su cuadro es demasiado grande y me voy a salir de acá? Y esa información que ustedes en este caso andaban buscando, quieren tenerla solamente ya seleccionada e ir rápidamente, por ejemplo, a colocarle un color. Porque lo único que ustedes andaban era ir a buscar y ahora ustedes quieren tenerlo todo seleccionado. ¿Qué sucede? Que cuando me hacen acá lo que sería la búsqueda, piensan que solamente para esto funciona, para que yo pueda irme desplazando cada uno de ellos, pero no. Yo necesito que, ya que busqué, hacer esta acción y que me la reconozca Excel acá. Porque puede suceder que yo automáticamente quiera o eliminar o colocarle un color. Y no solamente funciona para buscar. ¿Sí está quedando claro esto que les estoy explicando? ¿O tienen sí. alguna consulta? Muy bien. Muy bien. Voy a quitar nuevamente la acción. Recuérdense, estoy trabajando. Ahorita el ejercicio es solamente en la hoja. Ya vamos a pasar a el libro. Ahorita necesito que ustedes entiendan trabajando en una hoja. Ya busqué acá. Miren, ya hice acá la búsqueda. Ya los tengo acá. Ya aprendieron una nueva acción, ya que no la sabían. Para poder seleccionar todo es control A. Muy bien, ya tengo acá la información, pero ¿qué sucede? Que la palabra, la persona no me la colocó correcto. Y entonces ahora sí me voy a ir a reemplazar. Y me dice, ¿buscaste la palabra? No. ¿Con qué palabra lo vas a reemplazar? Yo le voy a decir que con la palabra ahora nota. ¿Qué va a suceder en ese momento? Por favor, fíjese acá. Estas son mis celdas donde se encuentra esa palabra. Y desde el momento que me ha encontrado lo que yo quiero, yo le voy a decir en ese momento que quiero reemplazar. ¿Saben ustedes cuánto en milésimas de segundo usted va a poder hacer esta acción? Yo lo estoy haciendo que esta información corresponde a una columna. Pero ¿qué sucede cuando esta información corresponde a muchas columnas y filas hasta, ¿qué? 1,000, 2,000. No, les va a ayudar a realizar esta acción. Entonces, ¿qué hago acá? Le doy reemplazar o reemplazar todo. La acción es reemplazar a tú. Y entonces yo le doy acá. Idea, mire, ya está. Hemos hecho 8 reemplazos. ¿Saben ustedes que la forma en la cual yo aprendí a poder, de lo que les explicaba el día de ayer, a crear la información correcta cuando yo voy a colocar una nota, es con Excel? Porque miren, él bien explicado, ya está, hemos hecho 8 reemplazos. Aceptar. Voy a cerrar acá y ahí se encuentran. Automáticamente para todo. Esto que les estoy mostrando en este momento, recuérdense que lo estoy haciendo en una sola hoja. Ahora les voy a enseñar a trabajar con todas las, mis hojas que se encuentran en mi libro de trabajo. Quiero finalizar con esto. Muy bien, ya hicimos búsqueda, ya en este caso reemplazamos, ya vieron los errores que nosotros podemos llegar a tener, nosotros como usuarios, no Excel, al no colocar la palabra correcta. Y en este caso, pues, me va a tirar esos errores que pueden llegar a aparecer. Ahora voy a hacer otra acción. Y me voy a ir a formatos. Fíjense lo que voy a hacer acá. Le voy a decir elegir formato de celda. Ah, muy bien. Miren lo que acaba de suceder. Este icono ustedes no lo conocían. Más adelante van a ver que igualmente va a volver a aparecer en otras acciones que van a trabajar. Y yo le voy a decir, quiero este formato que se encuentra acá. No estoy buscando texto, sino que formato. Acá está, ya lo encontré. Ya él, ya aquí, ya lo guardó. Este formato que se encuentra acá, así como lo puedo ir a buscar,
Igualmente lo puedo ir a reemplazar. Ya usted ya sabe que acá buscar todos y va a realizar en este caso una acción. Ahí está, miren. A1, B1, D1 y así sucesivamente para cada uno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a reemplazar. Voy a quitar esto, que no lo necesito ahorita, porque recuérdense que él siempre guarda en memoria las acciones que hemos hecho anterior. Lo voy a quitar. Este es mi formato. Y entonces ahora yo le voy a decir que lo reemplace. Le voy a venir acá a formato. Vamos a trabajar solamente con relleno. Vamos a ver, vamos a colocar este. Aceptar. Aceptar. Ahí se encuentra. Ahí está la información. Visualícela, por favor. Texto y todo, todo como se encuentra acá. Muy bien. Entonces ahora fíjense lo que voy a hacer. Ya no estoy buscando, sino que ahora busqué un formato. Fíjense lo que podemos hacer. Si usted no lo sabía, espero que esté aprendiendo esta acción. Y entonces ahora le voy a decir acá, reemplazar todo. Fíjese lo que me acaba de decir. Ya está, hemos hecho 5 reemplazos. Pero ¿cómo 5? Si yo tengo 6 columnas. Ah, le voy a dar a aceptar. Y voy a cerrar acá. Usted ha podido ver que todo coincidía, el mismo color, el mismo tipo de letra, todo, 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 todo igual. ¿Se recuerdan que al inicio les dije, hay errores que nosotros cometemos involuntariamente y después nos pueden llegar a afectar en Excel? Porque Excel va a buscar exactamente lo que yo le he pedido que busque, aunque sea un formato, a que usted me diga, pero Inge, es un color. Pero ese formato no solamente depende del color, sino que depende de todo esto que ustedes ya aprendieron a hacer paso a paso. Y entonces, ¿qué sucede? Este tiene negrita, centrado en este caso de alineación en medio, centrado de texto. Quiero ver qué tiene este que no tiene los demás. Igual, véanme por favor acá arriba, igual, igual. Entonces, ¿qué tiene este que no tiene los demás? ¿Pueden visualizar ahorita qué es lo que tiene de más? Que por eso Excel no me cumplió lo que le pedí. Ajá. ¿Qué pueden visualizar ustedes que tiene de más? Tiene siempre negrita, centrado alineado, centrado de texto. ¿Qué tiene de más? Ajá, los escucho. Visualicen y díganme qué tiene de más. Vean esta, ahí está. Ajá. Creo que es el texto que está en dos columnas, o bueno, en dos filas, digamos. Ah, ¿cómo se le llama este comando? Ajá. Ya esto ya lo habíamos visto, ¿cómo se le llama este comando? Ay. Se le llama ajuste de texto. Y entonces, por no tener eso, los demás, y porque esta fue la celda que yo le dije, por eso lo tomó para todos menos para esto. Era el mismo. Yo entregué mi libro y yo le dije que este era para todo. Pero no, Excel ahorita me acaba de decir que no fue así, que este tiene algo que no tienen los demás. Y es por eso que este no me lo tomó en cuenta. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar ahorita? Gracias, Alba, muy amable. Así es. Sí, está claro. Sí. ¿Para los demás está claro esto? Errores involuntarios que nosotros cometemos, pero que Excel, cuando nosotros vamos a hacer un cambio de esta forma, vean que lo va a tomar en cuenta para todo. Cada acción que usted trabaje en Excel, siempre dése cuenta. Es importante que las acciones las hagamos para todos, para que no sucedan esto. Siempre trate, y es algo
que así les digo, en mi vida laboral me ha ayudado mucho. Si va a ser para todo, me va a servir para una o dos columnas, pero yo lo hago para todo. O sea, para todo lo quiero. Independientemente, miren, no sufre ningún cambio los demás. Pero no haga la acción primero de hacer todos los cambios que usted quiere, y porque acá el texto no le aparece bien, voy a quitar acá este porque le aparece así, entonces usted hace esto. Entonces no. Más adelante eso puede fallar. Y cuando queramos hacer una acción, entonces estamos, pero ¿por qué no me da? Pero si es el mismo formato para todos, no. No porque usted no se acostumbró siempre a seleccionar todo y realizar la acción como tiene que ser. Ahora sí, cumple para todos acá. ¿Sí queda claro esto? Sí, ingeniero, está bien. Gracias, sí, muy amable. Perfecto. Muy amable. Muy bien, voy a crear acá otro para que ustedes vean. Vamos a buscar. Le voy a decir que quiero esto. Démosle, por favor, este color. Acá está, miren. Cumple para todos y ahí se encuentra. Todos son valores numéricos de contabilidad porque estamos ocupando el signo de dólar. Y entonces acá no hay ningún cambio. Lo hace para todos. Acá les estoy mostrando la diferencia de una acción con otra. Miren, ahí está. Y si usted este error lo cometió en todas las hojas, igualmente va a aparecer así. Por eso tengamos mucho cuidado. Acá no, todo corresponde, Excel busca. Y si este color yo lo colocara acá, por ejemplo, en el texto, él me va a buscar el formato. ¿Por qué? Porque usted ya se dio cuenta que él está identificando. Ah, no, este formato de contabilidad. No, este es general. ¿Se recuerdan que el grupo de números les dije que es bastante importante? Acá no, me está pidiendo contabilidad, este en general. Solo con esa acción es un formato diferente. No solamente vamos a visualizar las celdas o el color que tiene, sino que Excel va a buscar todo, todo, todo. Hasta esta simple acción de una acción adicional que realicé, Excel la va a buscar. Miren acá, todo corresponde, acá no hay ningún error, todas las celdas han obtenido el formato de color que hice de buscar y de reemplazar. ¿Sí quedó claro esta otra acción que les acabo de explicar? Sí, ahora sí. Muy bien. Ahora bien, vamos a la última acción antes de pasar al libro completo. Control B. Acá siempre eliminen la acción para que ustedes puedan nuevamente a realizar la búsqueda correcta, porque si no va a estar sucediendo que les va a estar creando esa acción. Entonces ustedes siempre elimínenlo todo. Muy bien, ya estoy acá. Voy a hacer otra búsqueda y voy a hacer esta búsqueda que se encuentra acá. O sea, nada. Quiero que me busque esto. Una celda que no contenga información. Vamos a ver si las hay. Vean que Excel igualmente, con esta acción, puede irle a buscar celdas que no tienen información. Miren, acá está. Me voy a ir desplazando y ahí me está indicando, tanto en filas como en columna, que hay celdas que no tienen absolutamente nada. Si usted necesita ir a buscar, y esta es otra forma que le estoy enseñando, ya le enseñé una,
Pero si usted necesita ir a buscar esa celda que usted dejó vacía porque después iba a meter una información o porque a su jefe se le ocurrió que después iba a existir ahí una palabra, usted puede igualmente acá irlo a hacer. Miren lo que voy a hacer en este momento. ¿Cuál es la tecla de combinación que tengo que colocar para que se seleccione todo? ¿Me dice? Control E. No. Control A, la A. Control A. Control A. Ok, muy bien. Entonces, control A. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Ya, ya busqué qué era lo que necesitaba. Entonces, ahí están, miren. Pero yo necesito acá colocar un texto específico. Y este tip ya se los di a ustedes, ya les enseñé la forma de poderlo trabajar. ¿Cómo hago si, ya que me seleccionó, que ya encontré otra forma para poder seleccionar, cómo hago para poderle colocar un texto a todas estas celdas vacías? ¿Cómo hago? ¿Se recuerda? Esto ya se los había explicado. ¿Reemplazar el texto? No, porque no quiero reemplazar, porque ahí no hay ningún texto y tampoco quiero irme a reemplazar, sino que yo lo quiero hacer desde acá. Ya hice la selección, que era lo que quería, para ir a buscar aquellas celdas que están en blanco. ¿Cómo hago para poder colocar ahorita la información? No haciéndolo con reemplazar. Esto ya se los había enseñado. Ajá, vamos a ver acá. Ah, muy bien, Melissa, gracias. Ajá. ¿Cómo era? No se recuerda. Voy a colocar la palabra no valor. ¿Y ahora qué teclas tengo que presionar para que esa palabra me aparezca en toda? La tecla control y enter. No olviden esa acción. Control, enter, me ayuda a poder colocar una palabra en toda la celda. Vean, por favor, control, enter, me ayuda a poder hacer esta acción. Me voy a ir para acá y voy a reemplazar acá. Para que vean que igualmente puedo trabajar. Vamos a ver. ¿Qué sucedió ahorita? ¿Qué tenía que hacer en este momento? Sí, Cristi, acabamos de realizar la acción para poder colocar en las celdas vacías que teníamos acá. Les decía cuál era la forma para que me identificara y voy a quitar acá todo esto, permítanme. Yo tenía celdas vacías y buscamos en la opción buscar todas aquellas celdas que se encontraban vacías. Yo le di buscar todos y en este caso le di la tecla control A para que me identificara o me seleccionara toda esta celda. Entonces les pedí que cuál era la acción para poder colocar, no yéndome a reemplazar, sino que colocando en este caso un texto para que se recordaran otra forma en la cual ustedes aprendieron a revisar. Y acá nadie me contestó y yo les indiqué que al colocar una palabra con la combinación control más enter, automáticamente ese texto se coloca en toda la información que se encuentra acá. Ahora he estado haciendo otra acción.
Y yo quiero que ustedes me digan qué error estoy cometiendo acá. Si ahora le estoy diciendo que quiero colocarle un formato a esta celda. ¿Qué creen que está sucediendo acá o qué es lo que tengo que hacer ahora para que me aparezca en esas celdas este color que quiero? ¿O no puedo trabajarlo? Debería de agregar el texto, creo yo. Ah, muy bien. Entonces voy a colocarle acá no valor. ¿Acá lo tengo que colocar o tengo que ir a buscar? Uh-huh. Ah, muy bien. Ya me lo encontró todo. Y entonces ahora voy a presionar acá las teclas y ahora sí me voy a reemplazar. Pero yo lo quiero reemplazar con este formato. ¿Puedo hacerlo? A la una sí. Se abre. Ah, muy bien. Vamos a ver. Ah, sí, ¿verdad? Están observando que así como yo puedo ir a buscar un texto, igualmente ustedes no lo van a reemplazar por otro texto, sino que ustedes lo pueden reemplazar por un formato. Acá acabo de hacer una combinación de texto. Primero busqué celdas en blanco. A esas celdas en blanco yo les coloqué sin hacerlo con reemplazar otro texto. Y ahora me tiró error y claro que me iba a tirar porque ahora las celdas ya no estaban en blanco, que fue la última búsqueda que hice, sino que tenía que ir a buscar ahora la palabra no valor. Pero no lo quiero reemplazar por texto, sino que lo quiero reemplazar por formato. Y vean que igualmente Excel lo hace. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar ahorita? Sí, queda claro. Sí, está bien. Muy bien. Espero que haya quedado claro todo lo que este día han aprendido. Vean todo lo que podemos realizar. Cuando estamos trabajando en una sola hoja, ahora sí nos vamos a ir a realizar las acciones en lo que corresponde a todo mi libro para que ustedes vean que igualmente podemos realizar esas mismas acciones. Hoy voy a tratar de hacerlo un poco más rápido porque ustedes ya aprendieron que en una hoja todo lo que podemos hacer, los errores que involuntariamente nosotros podemos llegar a cometer cuando estamos dando un formato a lo que corresponde, por ejemplo, a los encabezados, y no lo hice en todos, sino que específicamente en uno, porque ese era el que quería realizar. Ya vieron los errores que involuntariamente nosotros podemos realizar, pero acá Excel pues los puede llegar a encontrar en algún momento. ¿Por qué? Porque puede suceder que la persona no lo quiera hacer a pie, sino que lo quiera hacer acá con esta acción que les estoy enseñando, y entonces ahí le va a tirar el error. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Ya usted ya va a saber por qué sucedió. Específicamente se va a esa celda y vaya a buscar qué fue lo que hizo adicional para que Excel no se lo encuentre. Muy bien, entonces ya acá, si ha quedado todo claro, me voy a salir ya de acá y me voy a ir para la hoja, en este caso llamada ejercicio. Voy a trabajar con todo mi libro en este momento, y aunque exista una hoja en la cual ustedes ya vieron que le hemos hecho cambio, él lo va a hacer la búsqueda en las hojas donde sí existe todavía ese error y automáticamente me va a hacer el cambio para todo. Entonces voy a iniciar acá. Nuevamente voy a ir a buscar, miren, la palabra not. Ahora voy a decirle que sea en mi libro. Y en este momento le voy a decir que me lo busquen todo. Quiero que visualicen, por favor. Miren, voy a desplazar esto más hasta donde me llega acá. Y miren, por favor, ahora. Primero identificó mis hojas. Ah, se encuentra en este caso en hoja 1, se encuentra en hoja 2 y se encuentra en hoja 3. En ningún momento me lo está buscando en la hoja que yo tengo con el nombre buscar. Aunque lo esté buscando en todo mi libro, él va a ir a buscar esa palabra, exactamente en esa celda, la cual me la convierte absoluta columna y absoluta fila. Miren. Para todo.
Igualmente me encuentra lo que es el valor, ahí es para todo. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Me tengo que ir para reemplazar. Nuevamente voy a hacer una acción que es importante, que ya les dije, quita el formato y todo lo que ha hecho porque Excel guarda la última acción que usted tiene. Entonces ahora mire, voy a venir acá y le voy a decir que sea la palabra nota. Acá está. ¿Qué le voy a decir en este momento? Recuérdese, el reemplazo me lo va a hacer para todas las obras. Reemplazar todo. Ve ahora, ya está, hemos hecho 24 reemplazos. Cuando antes eran 8, ahora tenemos 24. Le voy a dar a aceptar. Vea, por favor, que igualmente me está indicando acá, miren, ahí se encuentra. Yo voy a cerrar. Me voy a ir para mi hoja número 2, ahí está nota. Hoja número 3, ahí está nota. Quiero explicarles algo antes que se me olvide. Me voy a ir nuevamente acá a buscar. Antes que se me olvide, tengo que enseñarles esta última acción que se me olvidó. Pero nuevamente miren, acá control B. Voy a buscar la palabra aprobado. Lo voy a buscar en hoja nuevamente. En este caso se encuentra en columna y fórmula, así como se encuentra acá. Mire por favor acá. Yo necesito buscar la palabra aprobar. Entonces le voy a dar buscar todo. Vamos a ver, no se puede encontrar lo que está buscando. Haga clic en las opciones para obtener información. Pero ¿qué sucede? Acá se encuentra la palabra aprobado. Y yo estoy colocando exactamente la palabra aprobado. Esta no lleva tilde. Con todo lo que acaban de ver, ¿qué creen ustedes que está sucediendo? ¿Qué consideran ustedes? Cualquier cosa que usted en este momento considere, díganmela. Si ahí está aprobado, aprobado. ¿Qué creen que está sucediendo? Ajá. Esta no lleva tilde. Ajá, dígame, dígame. Tiene que ver que la está buscando con fórmulas, ¿o no? Todos los he buscado con fórmulas. Todos los valores. Mire, voy a colocar acá nota. Acá está en hoja, porque estoy buscando en hoja y aquí en la hoja donde me encuentro, dice la palabra. Uh-huh. Ahí está. Uy, nota. No. Hoja. Sí, esto se encuentra en columna, en la hoja. Acá está. La palabra nota, buscar todo. No se ha encontrado, dice, vamos a ver. Voy a poner nota aquí. Este no me... Igual no me da. ¿Qué creen que está sucediendo entonces? Buscar hoja. ¿Y se le pone el libro? Ah, muy bien. Dice que busqué acá por libro. Ah, entonces sí. Ahí me lo encontró. Ah, entonces ahora vamos a ver si ese es el error. Voy a volver a poner aprobado. Y entonces ahora buscar todo. Ahí tiene el libro. No, tampoco. Ah, ¿saben por qué? Voy a cerrar acá y me voy a posicionar acá. ¿Qué tengo acá? Tengo una función. Una función donde lo único que tengo acá es aprobado o reprobado, pero la tengo dentro de una función, no es un texto normal. Entonces, fíjense por favor, véanme por favor. Voy a darle control B. En este caso acá lo tengo, aprobado, pero todos piensan que la acción es buscarlo con fórmula. Porque en fórmula se encuentra la palabra, pero no. Es lo contrario de algo que ustedes ya aprendieron atrás. Valores. Y cuando yo le doy acá, ahora sí. No es irlo a buscar por la acción que está, porque esa es una fórmula. Y Excel dice que una fórmula, por ejemplo, la sintaxis de la función sí es. Función y
verdadero y falso. Eso es lo que él entiende. No entiende que yo le he puesto aprobado, reprobado, que le pueda poner sí, no, no, no. Excel internamente entiende función sí, verdadero y falso. Eso es lo que entiende Excel. Si en la palabra donde tengo aprobado, él entiende que ese es verdadero. Y donde dice reprobado, él entiende que es falso. Eso está entendiendo Excel internamente. Entonces, por fórmula no me lo va a encontrar. Aunque acá la acción, si ustedes ven, desde que abro, buscar y reemplazar, me aparece la primera palabra, fórmula. Pero no, yo le tengo que ir a decir que en este caso son valor. O sea, anda, búscame, no la fórmula, sino que el valor que se encuentra en esa celda. Entonces él se olvida de la función que tengo y me busca el valor. Así como cuando íbamos a copiar, que aprendieron pegados especiales, ¿se recuerda? Que yo le decía, no quiero la función, sino que solamente quiero el resultado. O sea, la celda normal de valor. Eso mismo que aprendieron acá se toma en cuenta. Y no se me vaya a confundir. No porque tengo fórmula ahí me va a ir a buscar fórmula. Me va a ir a buscar el valor porque ahora quiero que vaya como que está haciendo pegados especiales y vaya a buscar el texto que se encuentre. Porque por fórmula no me lo va a buscar. No lo va a encontrar. Porque él reconoce que la función, o en este caso que estamos trabajando, es verdadero y falso. Así lo entiendo. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Hola, ¿queda claro? Sí. Muy bien, para todos. Sí, está claro. Muy bien. Entonces, ahora sí voy a cerrar acá. Muy bien. Entonces, voy a regresar. Eso se los tenía que explicar porque si no se me iba a olvidar. Entonces, acá ya ustedes pudieron ver que he realizado acá el cambio. Ahora voy a nuevamente hacer la última acción acá. Vamos a ir a buscar acá el formato. Ah, primero vamos a hacer acá. Y en este caso le voy a decir que este, bueno, no. Le vamos a decir que queremos este. Y me voy a ir a reemplazar. Le vamos a tirar acá un tramo. Vamos a irnos a más colores. Ok, este. Y vamos a decirle que queremos aceptar. Le voy a decir que sea para mi libro. Buscar todo. Ahí ustedes pueden observar que lo está haciendo la búsqueda para todo. Y en este caso esto sería, voy a borrar. Recuérdense siempre de hacer esa acción. Y en este caso reemplazar todo. Me dice 57. Voy a cerrar y vamos a observar. Miren. Ahí está. Hoja ejercicio 2. Ejercicio 3. Miren. El reemplazo, cuando hizo en este caso la búsqueda del formato, ha sido para todo. Todo lo que les enseñé que podíamos trabajar en una sola hoja, con todas las acciones que les expliqué hasta la última, cuando estamos buscando, no en este caso una fórmula o una función, sino que la palabra, Excel lo va a hacer para todo el libro. Lo mismo que les expliqué en una hoja, lo hace para todo el libro. Ustedes pueden observar, y acá ya trabajé dos acciones diferentes. El de buscar texto y reemplazar, me lo hizo para todo con la palabra not, me cambió a nota. Y ahora, en este caso con formato, igual, miren, lo va a hacer para todos automáticamente. Espero que les haya gustado la clase de este día, que hayan aprendido algo nuevo y que igualmente pues lo guarden cuando ustedes lo vayan a necesitar en su vida laboral. No sé si tienen alguna consulta de lo último que expliqué. No. ¿Ha quedado todo claro? Sí.
Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Tengan todos una feliz tarde, buen provecho para los que van a ir a almorzar y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz tarde. Feliz tarde para todos. Adiós. Gracias, bueno. Adiós.